amigos y amigas del Magazine Buen Plan, bienvenidos a su programa. Los saludamos desde la Plaza Cívica Ciudad Victoria y les agradecemos por haber estado en sintonía con nosotros durante todos estos meses que ha estado Buen Plan por el canal CNC de Cable Unión y por internet por nuestro blog por buenplantv.blogspot.com. Y el Magazine Buen Plan siempre está presente en los eventos que apoyan los deportes extremos, pues precisamente estuvimos en Santa Rosa con un evento importante y una demostración de freestyle. Los expertos conductores de cuatrimoto dieron apertura a este encuentro de freestyle realizado en Santa Rosa de Cabal Risaralda y que convocó a expertos amantes del motociclismo. Antes de su salida ante el público, los motociclistas hablaron un poco de su preparación. Bueno, el entrenamiento de nosotros es un entrenamiento a diario. Tenemos que tener un muy buen nivel, tener control de la moto, gimnasio, buena alimentación. Y tener la sangre para día tras día hacer esto. Sí, mucha influencia es en la entrada a la rampa. Con el cuerpo de uno depende la moto cómo sale, en la posición que sale. Y eso depende del truco. Pero el verdadero derroche de adrenalina se vivió con las figuras y complejas piruetas realizadas por estos motociclistas. Renzo Viera llegó desde Chile y le contó a Buen Plan con qué máquina cuenta. Bueno, mi máquina es una Suzuki, la adquirí hace muy poquito ya, motor 250, motor dos tiempos, está como nueva, lo cual para mí es un orgullo tener una moto tan buena, así que no, a disfrutarlo y a pasarlo bien, y gracias a ella yo lo paso muy bien. ¿Se le hace alguna adaptación especial? A ver, las adaptaciones son, a ver si me pueden seguir, tienen acá unos huecos donde uno agarra acá y puede estirarse hacia atrás con los Superman y cosas así. Variación ahí donde uno va jugando, donde el estilo libre. Tiene una lija ahí donde uno pone los pies acá y se lanza hacia arriba, y lo cual permite tener mejor adherencia. Más que nada son esas las cosas, se relaja un poco el asiento se le quita un poco la espuma para poder pasar los pies y tener más libre arriba de la moto. Cada minuto que pasaba, los motociclistas hacían lo mejor de este deporte extremo. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Al final, los motociclistas compartieron con el público su experiencia y aprovecharon para saludar a los televidentes del Magazine Buen Plan. Un saludo a toda la gente de Buen Plan y espero que disfruten este evento. Un saludo para todos los televidentes de Buen Plan. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Renzo Piera, representando a Chile, y un saludo muy grande para Buen Plan. Chao, amigos. Y la película recomendada para esta semana del Magazine Buen Plan se llama Hasta que el diablo sepa que has muerto, con los protagonistas y ganadores de varios Oscar, Philip Seymour Hoffman e Ethan Hawke. Desesperados por conseguir dinero fácil, dos hermanos de clase burguesa, Andy, protagonizado por Philip Seymour Hoffman, un ambicioso ejecutivo adicto a la heroína y casado con una mujer, Gina, protagonizado por Marisa Tomei, y Hank,
papel que protagoniza Ethan Hawke, cuyo sueldo se va casi íntegramente en pagar la pensión de su exmujer y su hija, conspiran para llevar a cabo el atraco perfecto, atracar la joyería de sus padres en Westchester, New York. Nada de pistolas, nada de violencia y nada de problemas. Pero cuando su cómplice decide no cumplir las reglas del juego, las cosas no salen como ambos se esperaban. How are we gonna fix it? Are you gonna get tough? Are you gonna hurt me? Oh, my God, Andy. Are we good? I don't think so, no! Shut up! It's too late to think. This is our future. Antes que el diablo sepa que estás muerto. You can do it. You can do it. Anybody can. En Pereira, las comunidades cimarrón, indígenas, blancas, mestizas, celebraron todos juntos el Día de la Raza, que ahora, para resignificarlo, se llama el Día de la Interculturalidad. Toda una tarde llena de folclor, de música, de chirimías y de mucha gastronomía. Afrocolombianos, mestizos, indígenas y blancos disfrutaron de una tarde llena de gastronomía, folclor, música y artesanías propias de la diversidad étnica de las regiones andina y pacífica del país, en conmemoración del Día de la Interculturalidad. Los peinados afro también se llevaron las miradas de conocedores y curiosos, trenzas en múltiples diseños con chaquiras de diversos colores en adultos y niños. La jornada transcurrió en la Plaza Cívica Ciudad Victoria, entre chirimías, cantadoras, bambucos fiesteros y sonrisas de los representantes de las comunidades cimarrón y emberachamí. Al finalizar la tarde, sobre la plaza se levantaron carpas con ollas, que al ser destapadas, destilaban diversos olores. Bocachico a la plancha y frito, hojaldres, sancocho, jugo de borojó y vino de pipilargo. Una bebida altamente alcohólica y afrodisíaca, comentó un representante de la comunidad chocuana encargada de la elaboración de este fuerte licor. La mujer en potencia, el hombre en potencia, le saca el frío tanto al hombre como a la mujer y también el hombre que tiene la próstata. Las mujeres afro tejieron trenzas, los niños en vera jugaron con sus tambores y los adultos intercambiaron ideas en un ambiente de tolerancia en la cuarta semana de la interculturalidad como resignificación del Día de la Raza. Y les tenemos un buen plan para esta semana, para el 20 de octubre, para que ustedes asistan a la Disco Club, porque allí precisamente va a tocar y va a mezclar el reconocido DJ mundial Eric Morillo. El eje cafetero se prepara para vivir una experiencia adictiva. Eric Morillo. Hola, soy Eric Morillo, vénganse porque eso va a estar caliente. Vívelo en exclusiva el jueves 22 de octubre, solo en la Disco Club Eric Morillo. Preventa, Papagayo, Tiendas Toto y Sándwich Cubano. Info 314-851-2698. Eric Morillo. Prepárate para vivir una experiencia inolvidable. High School Musical Summer Celebration en vivo. Levántate de tu silla, canta y baila tus canciones favoritas. Viernes 6 de noviembre, Estadio Pascual Guerrero. Consigue tus boletas en Colboletos, marcando el 018113-123. Más información en el 338-2274. Compra tus boletas en preventa con el 50% de descuento hasta el 4 de octubre. 18º Concurso Nacional del Bambuco Luis Carlos González. 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre. Concurso Nacional del Bambuco Luis Carlos González, 18 años de grandeza bambuquera en la cita pereirana con Colombia, en el Teatro Santiago Londoño. Informes: Fundación Luis Carlos González, calle 25, número 725 Pereira, teléfono 324-4377.